Ha sido fácil. Has tenido una época difícil. Ambos la tuvimos. Si tú no hubieras insistido en seguir juntos, no estaríamos aquí. Gracias. Creí que te disculparía si no te volvería a ver. Lo pensé bien. Si estuviera a punto de morir y recordara este momento contigo, créeme, lo demás no significaría nada. No voy a contenerme. Voy a seguir lo que diga mi corazón. No voy a reprimirlo. Qué lindas palabras. Voy a seguir lo que diga mi corazón. No voy a reprimirlo. Los hombres que he conocido son cobardes. Superficiales o calculadores. Un hombre avergonzado que prefiere lastimar y abandonar a su pareja. Nunca en mi vida un hombre me había impresionado tanto con su perseverancia e interés de estar conmigo. Deseaba demasiado que alguien lo hiciera. Ay, pero ahora soy tan feliz que podría volverme loca. Si te vuelvo a ver conteniéndote, te mataré. Mátame. Si vuelvo a ver que dudas, no te dejaré huir. No volveré a dudar. Tal vez me vuelva caprichosa. ¿Ah? ¿Qué importa? Episodio 14. Callemos cualquier murmullo que no hable del amor. Suba
missing you. Pink 꽃잎이 날리고 따스한 바람에 그 바람을 불고 내게 전화 걸까 말까 고민하는 나 언제부터 내게 빠졌던 걸까 어젯밤 꿈속에 고백하고 온종일 전화만 쳐다보는데 애써 의심을 시작해도 불킬 수밖에 없는 내 맘 내 맘 왜 이래 사랑해 뭔데 뭔데 내 맘이 왜 이래 이래 가슴이 뛰네 뛰네 너의 달콤한 입술에 내 맘을 포개고 싶은데 Dream a dream of you A dream I'm kissing you cálmate ¿En dónde estabas? Ay, cálmate. ¿En dónde has estado? Au. Pensé lo peor, hija. Revisé en el hospital, corrí como una loca. ¿En dónde estabas? Volví porque ya estoy mejor. Cuando vengas a casa, debes avisar antes de llegar. Lo lamento, mamá. Eres joven. Te recuperas rápidamente. Así que en las visiones que tuviste... terminaste con la relación y todo acabó. Y luego, todo cambió. ¡Ah, por supuesto! ¡Oye, Dokyun! ¡Sí, felicitaciones! ¡Bien hecho! ¡Escucha, escucha, Dokyun! ¡Tú eres el ganador! ¡Cambiaste tu destino! ¿Por qué tienes ese gesto? ¿No deberías sonreír? ¿No deberías bailar de felicidad? Creo que ella sería más feliz si le doy todo el amor que pueda, en lugar de morir sin haberla amado. ¿Morir? ¿De qué hablas? ¿Quién morirá? ¿Por qué morirías? ¿Por qué ahora que todo cambió? Mira, aquella... ocasión en que la habías perdido. Recuerda, te sentiste arrepentido. Pero ahora estás con ella. Dokyung, si el inicio cambió, el final también podría ser distinto. Por eso las doctrinas de predestinación tienen algunos huecos. Y muchos adivinos pueden equivocarse. Las teorías no prevalecen en el corazón. No pueden predecir el amor. ¡El amor! ¿Qué? ¿Estás preocupado? ¿Estás preocupado por dejarla? Ahora tendrás solo una tarea. Entrégalo todo. Ámala. ¡Sé feliz! ¿Qué haces? Voy al trabajo. Acabo de salir. ¿Y tú? Yo también voy al trabajo. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, me asustaste! Me encanta verte por la mañana. Sube, yo te llevaré. ¡Ay! Me siento invencible contigo. Soy capaz de todo. Tranquilízate un poco. Elige a alguien, lo mataría por ti. ¿En serio? De acuerdo, mamá. Tranquila. No lo haré. Te lo prometo. Te quiero.
¡Me voy de fiesta! ¡Me voy de fiesta! ¡Me voy de fiesta! Parece que tienes 3 años. ¡Me voy de...! Solo los niños pequeños bailan contentos al despertarse. Pregúntame por qué estoy así. Te diré. No importa, solo dilo. Les diré la razón. Tuve un sueño increíble. Ay, pero mi mamá me dijo que no les dijera. Es secreto. Mi mamá me dijo que es una premonición. ¿Qué tal? ¿Eh? Normalmente no sueño muy seguido. No había soñado así en toda mi vida. Esta es la primera vez. ¿Qué soñaste? Las estrellas en el cielo brillaban como polvo dorado. Pero de pronto se movieron y tomaron la forma de un gran pez. El pez comenzó a moverse de un lado a otro. Estaba vivo y de pronto se lanzó desde el cielo, así que corrí para atraparlo. ¿Estás seguro? ¿No lo dejaste caer? Por supuesto que lo atrapé con mis manos. No arruines mi sueño. Después, desperté de mi sueño y abrí los ojos. ¿Cómo lo puedo explicar? Mi corazón vibraba, pero al mismo tiempo se hundía. Escuché las voces de los dioses decir: este es tu momento. Vende tu sueño. ¿Estás loco? No vendas ese sueño ni por $1,000,000. No lo venderé. Mamá dice que me ascenderán. Deja de gritar, es muy temprano. Vamos a cenar, te invitaré a algo delicioso. Encontré un lugar donde preparan una carne exquisita. ¿Ah? ¿Qué harías si yo no te cuidara y te consintiera como lo hago? ¿Quién te procura más que yo? ¿Eh? Escucha, no esperes tanto y dile a tu familia. De cualquier forma lo sabrán cuando empiece a notarse. ¿Ya le dijiste a ese tipo? ¿Al señor Brasil? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Tienes sus datos para contactarlo? ¿No tienes su correo electrónico? Oh, es un idiota. Dime su nombre y lo averiguaré. No te preocupes. Él no es el padre del bebé. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Estoy diciendo que él no es el padre. Sokyung, ¿qué otro hombre tienes aparte de él? ¿Acaso fue una aventura? No te metas. ¡Dios! ¿Fue una aventura de una noche? Te dije que no te metas. Yo voy a criar al niño sola. Por eso solo yo sé quién es su padre. Y no es el señor Brasil. Así que no molestes a su familia en vano. Y tampoco pretendas que sabes quién es el padre. No lo hagas. Además, me iré de aquí. ¿Qué? ¿Por qué? Si me quedo en Corea, todos preguntarán quién es el padre. Nos molestarán y será difícil para el niño. Lo mejor es que me vaya y lo críe en paz. Aunque esté sola, sé que los dos estaremos mejor. Será una pena criar a un niño tú sola en otro país. Deberías quedarte en Corea. Tienes a Do-kyung y me tienes a mí. Nosotros te ayudaremos con el niño. Yo tendré mucho dinero, así que lo compartiré contigo. Ten al pequeño en Corea. ¿Por qué te quieres ir? Ya cállate. Cállate tú, Do-kyung. Es tarde. Vámonos. Ya llegamos. Oye, nos vemos en la cena, ¿ah? ¡Sé fuerte! ¡Ánimo! Si te digo que este hijo es tuyo, te desmayarás de la impresión. Y todo será muy extraño. Así que creo que lo correcto es irme y mantener el secreto para siempre. Sigamos siendo buenos hermanos y nada más. Gracias por haber tenido ese sueño. No lo olvidaré. Un pez. Las estrellas.
Qué curioso. No tienes que explicar que una pareja se separe o se perdone. Es tan natural que pasa todo el tiempo. Pero nosotros no vamos a separarnos. Lo deseo de corazón, eso espero. Felicidades. Boleta de calificaciones Oh Hai Jung. Primer lugar de la clase. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Mira! ¡No puedo creerlo! ¡Esto es increíble! ¡Escúchame! ¡Mira! ¡Las calificaciones de tu hija! Mujer, ¿qué dices? Es el primer lugar de su salón y el segundo en su grado. El segundo lugar de 500. Debe ir a la Universidad Nacional de Seúl. ¡Sí! ¡Claro! ¡Hasta pronto! ¿A quién vas a llamar? A mi cuñada. ¡Estás exagerando! ¿Por qué? Todos los días la escucho presumir sobre lo inteligente que es su querida Soji. Ahora es su turno de escucharme. Jamás se imaginó que este día llegaría. ¿Primer lugar? Soy yo. ¿Ya terminaste de comer? ¿Ah? ¿Soji recibió su boleta de calificaciones? ¿Ah? Mi Hai Jung no obtuvo el primer lugar de su grado, desgraciadamente. Yo abriré. Confundieron nuestras boletas. Te la daré mañana. Te la daré en la escuela. La firma. ¿Está bien si lo firmo con mi nombre? Está bien, entonces yo haré lo mismo. Boleta de calificaciones Oh Hai Jung, 29 de 38. Siempre obtengo el primero o segundo lugar en mi grado. Pero esta vez no estudié tanto. Respondí al azar. Parece que tu madre volverá a divorciarse. Solo quiero irme de esta casa. Ha ha ha!
tendría sentido. El número 27. Hoja y John, reprobada, regular. Por un momento mi corazón se detuvo. Realmente pensé que era el segundo lugar. ¿Por qué te infartarías? ¿Qué? Creo que no fui clara. No me afecta en nada. Ya, está bien. Come. Increíble. Dos chicas con el mismo nombre en el mismo salón. No puedo creer lo ingenua que fuiste. Ella siempre obtiene 200 o 300. ¿Cómo pudiste creer que obtuvo el segundo lugar? Era obvio que no era su boleta. Me reí demasiado, como no me reí hace tiempo. Oh Hae-jeon, preparatoria Jin-kyun. Oh Hae-jeon, preparatoria Jin-kyun. ¿Así que tú también eres Oh Hae-jeon? Sí. Tus ojos son enormes. Está bien. El estudio no es todo en la vida. Fue entonces, en ese preciso momento, cuando sentí que siempre ganarías tú. Supe que una chica popular no era más feliz que una chica amada. Este está al 2x1. Puedes ir a tomar otro producto. ¿Creíste que intentaba conquistarte? Muchas gracias. Que le vaya bien. ¿Por qué estás tan apático hoy? Creo que... ya sé por qué no he logrado tener éxito. ¿Por qué? Porque te amo. Esa es la razón de mi fracaso. ¿Qué chica intenta seducirte? Debe tener influencias. ¡Qué rápida eres! Lo supiste de inmediato. Sí. Intuyo con todo mi cuerpo. Es como un sensor. ¡Estoy orgullosa de ti! Es difícil resistirse cuando intentan seducirte, pero lo hiciste a pesar de todo. Buen chico. Toma. Es tu premio. ¡Bienvenida! Creo que podría amarte y también tener éxito. ¿Qué vamos a hacer? Mañana cortarán el campo de cebada. Iremos deprisa para que podamos terminar la filmación. ¿A qué hora lo cortarán? Lo harán en la mañana, muy temprano. Ah, ¿no eres capaz de organizar un simple horario? Disculpe, señor. ¿Qué hacemos? Nos gustaría que vinieras a ver, pero no puedo obligarte. Si quieres, puedes intentar grabarlos en otro sitio. Sí, está bien. Oigan, ¿y por qué no vamos? Si no, tendremos que ir hasta Gochang, pero lo cortarán la próxima semana. Deberían dejarlo. ¿Por qué lo cortan? Es hermoso. Tienen que cosechar. ¿No era ornamental?
¿Podemos ir a ver y volver de inmediato? ¿Cuándo volverás? ¿Mañana? ¿Estás bromeando? ¿No te veré hasta mañana? De acuerdo. No hay nada más que hacer. Es tu trabajo. Está bien. Nos vemos mañana. Eso si no me muero por tu ausencia. Pero si me muero de tanto extrañarte, entonces no te veré. Ya veremos lo que la vida decida. Adiós. Sí, ¿por qué? Te pediré un favor. Dime. Dile al asistente O que necesites que haga un trámite fuera de la oficina. ¡Qué gran tontería! ¿No puedes? No puedo. Por favor. No insistas. Prometo ser bueno. Deja de estar jugando. ¡Qué absurdo! ¿No aceptó? Buenos días. Adiós. Adelante. Ahora abre la boca. ¿Quién pagará la comida? Hoy yo pago, no me molesta. Chicos, si quieren salir conmigo debe ser hoy, porque solo hoy tengo tiempo. ¿Escuchaste? A partir de mañana estaré ocupada para siempre, hasta que me muera. Qué bueno que estarás tan ocupada, nos da gusto. Disculpen la interrupción. ¿Señorita Oh Hae-young? Es ella. ¿Es usted? Soy yo. Somos oficiales de la policía del oeste. ¿Policía? Su número de teléfono es el 07211113. Gracias, colega. ¿Ese es su número? Sí, señor. Debe venir a la estación con nosotros debido a un crimen de telecomunicaciones. ¿Ah? Detective, llevémosla. ¿Eh? ¿No? ¿Pero por qué se está llevando? ¡Esperen! ¡Equivocan de persona! ¡Yo no he hecho nada! Eso ya lo sabemos. ¿Saben que hay dos Oh Hae-young aquí? ¡Ya lo sabemos! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡No se la lleven! ¡Que no se vaya! ¡Esperen! Oye, ¿quieres probarlo? ¡Ay, ya basta! ¿Qué estás haciendo, tonto? Pero... ¿qué? ¿Debió haber hecho algo malo? ¡Cállate ya! Llamada de Kim Sung-jin. ¿Están bien? Oh, Oh Hae-young, ¿qué está ocurriendo? Creo que alguien hizo algo malo usando mi nombre. ¡Pagarán por esto! No debería hablar por teléfono. Le aconsejo que lo apague. Mientras más lo ocupe, más se relacionará con el crimen. ¿No es cierto, oficial? ¿Ah? Cada vez que lo usa, acumula más multas. Te llamaré después. Apagar el teléfono. ¿Acumule una multa más por haber respondido una llamada? Sí, pagará una multa más. ¿Hace cuánto tiempo me han estado multando? Voy a tener que pagar. Pueden perdonarme el pago, ¿no? No tengo que pagar, ¿cierto? Si hay un crimen de telecomunicaciones, yo seré la responsable. ¡Silencio, no hable más! Esta mujer habla demasiado. ¿Podrías callarla? ¿Eh? ¿Podrías hacer que cierre la boca, oficial? ¿Oh? Espera, ya están los criminales. Sí, ahí están. Estoy seguro de que son ellos. El chico con gorra es el peor. Tiene una terrible personalidad. ¿Por qué llegaron tarde? Ah, tendremos que darnos prisa. ¿Cómo lograron sacarla? Tenemos buenos contactos. Buen trabajo. ¡Me asustaste! Todos a dormir, menos el conductor. ¡No se atrevan a dormir! ¡No lo hagan!
Hay un viento fuerte. El cielo nos está ayudando. Nuestra película casi no tiene diálogos. El sonido debe relatar la historia. Confío en ti. Me tengo que ir. Te veo en el segundo escenario. Está bien. La próxima escena es en la playa. Debemos darnos prisa, equipo. Podemos ir solos, no te preocupes y diviértete. Cuando terminemos, vendremos por ti. Gracias. ¡Diviértanse! Disfruten, adiós. Pero, ¿es buena idea que se queden aquí? ¿Qué te parece en un parque? Ahí pueden acostarse cómodamente. ¿No crees que es mejor? ¡Tonto! ¡No puedes! ¡Cállate! ¡Métete ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Vendremos más tarde, chicos! Ven. Ah, no hay nadie viendo. Dame un gran abrazo. Mediodía. Ven. ¿Eso qué importa? ¿Qué hice? Oye, ¿qué sucede? Director Lee Chan-soo. Director Han Tae-jin. Esperaste mucho. Debiste llamar antes. Desde la mañana he lidiado con aduana. Incluso ampliaste la oficina. Parece que todo es mejor que cuando yo dirigía. Después de lo sucedido, las ventas comenzaron a subir. Principalmente en las tiendas virtuales europeas. Los bancos que no daban un centavo, después de ver eso, nos ofrecieron mucho dinero. Y recuerdo que cuando les rogábamos por préstamos, ni siquiera nos volteaban a ver. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Qué es lo que puedo hacer? Relájate. Te acaban de liberar. ¿Te reconciliaste con Hae-jung? ¿Te perdonó? ¿Por qué tendría que perdonarme? ¿Crees que no te devolveré tu puesto? Hemos vivido mucho juntos. Primero ocúpate de Hae-jung y cásate pronto. Que el trabajo no lo impida. Debes hacerlo en ese orden. Tranquilo. Vamos, comamos algo. ¿Qué dice? Ah, ¿llamo a la policía del Distrito Oeste? Ah, sí, Oh Hae-jung, es ella, sí. Pero ellos dijeron que eran de la estación de policía del Distrito Oeste y los dos hombres vinieron y se la llevaron. No son de nuestro equipo, señor. ¿Estás seguro? Por Dios. No, no. No son policías. No, eso me dijeron. Allá, acércalo. Sí. Estos criminales son profesionales. ¿Son criminales? Lograron cumplir su misión ocultando su número de matrícula. ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguna solución? Buenas tardes, somos policías. ¿Oh Hae-jung vive aquí?
Oh Hae-jung fue secuestrada por hombres no identificados, señora. Por esa razón, ahora los estamos buscando. Existen dos Oh Hae-jung. Además de mi hija, hay otra joven que se llama igual. Señora, señora, ¿se encuentra bien? Por favor, despierte. Responda, ¿se encuentra bien? Los ladridos de un perro en la tarde, en la campiña. Disfruto más cuando lo escucho a esta hora. También me gusta escuchar a la gente palear la nieve mientras estoy en mi cama. Se escucha tac, tac. Sonido de un niño corriendo en un camino mojado a las 4 de la tarde. Tac, 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 tac. Y la caja musical. Es muy lindo. Todo. Y hay uno que me encantaría escuchar. El sonido de tu voz diciendo mi nombre. Ni una sola vez me has llamado Hae-jung. Cuando digo ese nombre, ¿sigues pensando en ella? Ah, lo siento. He sido muy insensible respecto al tema. Pero es normal. Te acostumbraste a pronunciarlo durante mucho tiempo. Por esa misma razón no digo tu nombre. Podrías pensar que no me refiero a ti. Pensarías que mientras te nombro pienso en otra persona. Creo que es cierto. Pero aún así, mi nombre es Hae-jung. Por favor, llámame así. No pensaré en la otra Hae-jung cuando te mire. Siéntete cómodo. Por favor, di mi nombre completo. Tengo que pedirte un favor. No importa lo que Han Tae-jin me haga, no quiero que intervengas. Lo correcto es que entre él y yo arreglemos la situación. Yo fui quien se equivocó totalmente. Creo que lo entiendes. Además, fui yo quien te alejó de él. Así que no interfieras. No debes pensar en Oh Hae-jung cuando me mires. Y yo dejaré que Han Tae-jin me castigue. Es nuestro trato. Además, deja de referirte a mí como esa persona. Se siente extraño. ¿Cómo debo llamarte? Hay una palabra. ¿Cuál? Tú sabes. ¿Qué? My mom.
Vaya, parecen policías de verdad. Muy bien, chicos. Fingieron ser policías y se burlaron de la justicia. Están en problemas. Queríamos ayudar a apuntarnos con Dios. Era por una buena queremos ir a prisión. Por favor, no nos hagan nada. ¡Criminales! ¿Cómo se atreven a llevarse a mi hija y hacernos vivir un infierno? ¡Niña rebelde! ¡Debería romperte las piernas y encerrarte en la casa para siempre! ¡No tengo paz por tu culpa! ¡Si no bastara con las locuras que has hecho, ahora recibo esta noticia! ¡Te advierto que te mataré cuando llegues a la casa! ¡Te odio! Lo siento. Perdónenme. Puedes estar con ella. Quédatela. Estar mejor. Qué mal que digas eso. No es nada barato. ¿Estás loca? ¿No sabías que las mujeres embarazadas no deben comer piña? ¿Por qué no te cuidas un poco? Pronto serás madre. ¿Eh? Es solo un mito. No importa, mujer. Quiero que comas correctamente. Quiero ir a casa, pero no iré. Me enteré de que no se debe entrar y salir de la casa de una mujer embarazada. Deberías buscarlo en internet. Verás todo lo que debes y no debes hacer. Como no puedes beber alcohol, tendrás mucho tiempo. ¿Qué está haciendo ella aquí? Espera. No puede ser. ¿Cómo es posible que estén juntas? ¿Demasiadas? ¿Y ella quién es? ¡Corre!
Por favor, no se preocupen por mí. Yo solo vine a cenar. ¿Usted sabe qué tipo de hombre es? Adelante. Arreglen sus cosas. Vi tu teléfono y me preguntaba cómo me habías registrado. ¿Como mi amor o con mi nombre? Pero decía Loon. No entendía. Pero también vi Mar y Mier. De lunes a sábado. ¿Ah? Y no había domingo. ¿Ese día descansas? Dime, ¿te gusta ver a tu semana reunida? No quería terminar nuestra relación de una forma aburrida. Por eso cité a todas para golpearte. ¿En serio? Vamos a hablar, por favor. Podemos hablarlo, ¿no? ¿Por qué hacen esto? ¡Esta no es la forma correcta! ¡Cucú! ¡Cucú! Es hora de que se vayan a sus casas. ¿Por qué van a ensuciarse las manos? Ustedes se dejaron impresionar por él porque es abogado. Tú no te involucres, vieja bruja. Llámame señorita, por favor. Soy Domingo. Luma, mie, jue, viesa, dom. ¡Domingo! Él pasa los domingos conmigo. ¡Vivimos juntos! ¿Estás casado? No. No estoy casado. Les daré un consejo de una experta, chicas. No se fijen en lo que tiene, no miren su tarjeta y tampoco su billetera. Lo que importa es la personalidad. ¡La la! Ya veo. Si eres interesada, no importa nada más. Bien. Sigue buscando dinero. Sigue así, volverás a decepcionarte. ¡Sí! ¿Cómo te atreves? ¡Ay, no! ¡Me das miedo! Peleas como una niña pequeña. Gracias. Limpiaste todo mi desastre. Algunas mujeres necesitan controlarse un poco, ¿no crees? Ay, ¿cuánto tiempo tomará volver a planear mi semana? Perdón. Jingsang, cuando recuerdo cómo eras en la escuela, pienso que eras adorable. Como cuando el director de tu escuela falleció, viniste a nuestra casa y lloraste. Y también cuando ayudaste al anciano que recogía la basura en la calle. Eras muy noble. Cuando tú y Do-kyung estudiaban juntos, iban a la parada de autobús cuando llegaba tarde a casa. Cuando los veía pensaba, ¡ay, qué buenos chicos son! Eran muy amables. Cuando recuerdo cómo eras en la preparatoria, adoro tu personalidad. Pero cambiaste y no logro entender por qué. Tú sabes la razón. Algo debió haber pasado. ¿Pero sabes algo? Aún eres un hombre puro. ¿Por qué dices eso? Me vas a hacer llorar. Así que olvida todo esto. Encuentra a alguien que quieras y disfruta de un hermoso matrimonio. Promete
convertirte en un gran abogado. No le diré a nuestro hijo que tú eres el padre, pero me gustaría que su padre fuera un hombre bueno. Alguien de quien no me avergüence. Un papá honesto. Maravilloso. Niña loca. No sé qué pensar de su relación. Deja que la vivan. Aunque lo separemos forzosamente, sabemos que no funcionará. Su pollo está listo, señor. Muchas gracias. ¿Entregan a domicilio? No, lo siento. Bueno, si me gusta, volveré por más. Está a 10 minutos caminando. ¡Feliz noche! Igualmente, señor. Gracias. Jamás pensé que sacaría a Park Do-kyung de prisión. ¿Cuál es el encanto de esa mujer? Está perdidamente enamorado. Hoy pasé tiempo con ella y es muy ruidosa. Nunca se calla. Pero a él no le gustan las mujeres ruidosas. Supongo que al menos alguna cualidad debe tener. Dime cómo es, ¿a quién se parece? Pídele a él que la describa. Olvídalo, aunque pregunte sé que no me responderá. ¡No bebas directamente de la botella! Mi boca no está más sucia que la tuya. ¡Jin-sang! ¡Ve por un vaso! ¡Deja la botella! ¡Ve por un vaso ahora mismo! ¡Jin-sang, idiota! ¡No te escucho! ¿Jin-sang, idiota? Eres más joven, pero ¿te atreves a tratarlo así? ¿Te atreves a llamarlo idiota? Respóndeme, ¿acaso haces lo mismo con Hyung? ¿Qué te sucede? ¡Es la primera vez que lo trato así! Su nombre y su reputación ya están bastante afectados últimamente, pero tú te atreves a decirle idiota y eso no le ayuda en absoluto. Así que deja de decirle así, debes respetarlo y no quiero volverte a escuchar decirlo. Porque te aseguro que la próxima vez vas a llorar. Pero si tú eres quien peor lo trata. A partir de hoy, vas a tratar a Jin-sang con respeto. ¿Y tú? Alguien mucho más joven que tú está siendo grosero contigo. ¿Y tú solo te ríes y lo aceptas sin defenderte? Aprende a distinguir entre gracioso y ofensivo. Y si crees que está cruzando la línea, debes corregirlo con miradas o palabras. El respeto se gana con la disciplina. Asegúrate de que lo estés ganando. ¿Qué te sucede? Actúas extraño. Me incomoda ver que traten mal a Jin-sang. No puedo soportar otro día. Ya no más. ¡Hermana, tú abusabas de él peor que nosotros! ¡Dije que ya no más! No. Lo presiento. Oh, no. Tengo un mal presentimiento. ¿Ahora qué te sucede? Dime que no. Dímelo. Dime que no es verdad. ¿Por qué? ¿Que no es verdad? Nunca hemos hecho eso. No lo he hecho contigo. No, no tiene ningún sentido. El sueño. El sueño. Es cierto. Es verdad. Ha ha ha!
empujes, amigo. Espera, déjenme hablar, por favor. ¡Suéltenme! ¡Esperen! ¿Quién es la víctima? ¡Díganme! ¡Respondan mi pregunta! ¿Por qué he jugado con tantas mujeres? Sentenciado a vivir para siempre con Park Seok-kyung. ¡Ta, ta, ta! Oh, ¡idiota! ¡Ven! ¡No huyas! ¡No huyas, tonto! ¡Ven! ¡Déjame! ¡Ayúdame! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Déjalo! ¡Sobre! ¡Tú no tienes derecho a guardar silencio! ¡Cállate! ¿Difícil? ¿Funcionará? Lo siento. Sé que soy la mujer más loca dadas las circunstancias. No te pediré que lo perdones. Tampoco
Espero que me perdones a mí. Aceptaré mi castigo. Maldición. Me haces quedar como un tonto. Perdón. Antes de hablar, después de que te dije que te amaba. Pero es una cita ciegas que acepté desde hace tiempo. Perdón. Está bien, tienes derecho. Si no me voy, llegaré tarde. Bueno, vete. Nos vemos. Deberíamos ir a beber algo con Haejong. Claro. El amor es algo tan grande que hace querer morir. Otros quieren morir por un gran desamor. A mí nadie me comprenderá. Mi amor no es como ningún otro. Al 수 있게 나를
Hola. Hola, soy el hijo del arrendador. Me enteré que alguien quería comprar la propiedad. ¿Usted está interesado? Mi padre falleció, por eso vine. Por favor, ruega. Fue complicado. Todo ha vuelto a la normalidad. La mujer que vivía aquí, deberías verla dos veces. La hoja y John que se fue. Por suerte es esta. Estaba preparando carne en salsa de soya y se me cayó. Siempre que hago algo me equivoco. No has comido, ¿verdad? Sufrimiento, muerte, ¿siguen presentes en tu vida? ¿Qué demonios?가득 채운 통증과